Redondo, Huesca, una pista de Oviedo y por último... Contra uno, estilos liberados que no están contra todos. Lanzamiento de Mitrovic, fantástica acción individual, segunda canastra consecutiva. Little, con David Wright insistiéndolo. Lindo para Dimitri, Chris tripla, jugador norteamericano. Y Cristian tiene el lanzamiento, tripla de Cristian. Y ahora mala comunicación defensiva. Qué un ataque, ha ido Canario. Y antes del que el Canario Trabajo que puede hacer, que difícil, muy falta que no interpretaron los árbitros, porque estaba el público marinense. Oye, Mitrovic buscando a triple adentro. De Fran Guerra. Doseo ha destrado luego de ese tiempo muerto. Estamos en los últimos 30 segundos. Quedan 10 de posición. Que bien se ganó hoy espacio. Triste, Piedma, maravilloso. 30%. Ourense, provincia termal con 3. Tenemos los dos. No dejar dos. Tomás Juan, 3 o 2. Vale, 3 o 2. Problemas para buscar. Decide llevar acción individual. Que bien oficio. Pase. Asistencia en este caso por Dimitri Flis. Lleva Club Ourense baloncesto de Estado Ruso buscando a Guerra. Posición cómoda para anotar. 2 puntos. Capelán. Capelán lanzamiento 5 metros. Dentro. Dos de este segundo cuarto. Vimos con ese pinta 7-26, Cristian Díaz, que sin hielo ahí. Dimitrovic buscando camino de canastra, topa a Fran Guerra. Pide a Sean Kane, que es totalmente imparable. Diego Cátedra, no se decidió ahora por el lanzamiento exterior, va a buscar la penetración. Camino sin hielo para colocarse por diante, empate a 36. Tomás Fernández, como decía Edgar Paz, un fenomenal trabajo. No... Vale, Diego, Cris, buscamos recuperado de esas molestias que tenía Nombreiro. Último minuto, do segundo cuarto. Cristian dentro. Excelente. Vuelve a estar mejor Marín en rebotes de ataque que de defensa. El Chatén 7, que somos que acredita en toda la competición. Kevin Mitrovic, a tripla. Es muy mala defensa de piso. El jugador de la Universidad de San Francisco. Exacto, punto número 4. Mitrovic, ahí liberado. Tripla, fantástico. Nemanja Petrosian. Emparellado piso con... Con Guerra, incluso pasó el balón por detrás, sigue a pique de meter pasos en el momento que Piso fue en tercera posición. A tripla gola de Cristian, segunda consecutiva. Tras Club Ourense baloncesto. Fica el lanzamiento de Flis, no entra en Jokic y de darle una nueva oportunidad de Flis. Ahora que de robar Dersen. Un atento Marín a las líneas de pase, algo que aproveita Mitrovic para seguir su festival. Avantaje no marcador, Cristian Díaz. Con Guerra, Guerra que va a buscar a tripla dentro. Lanzamiento de 3 puntos de Luis Galego. Este plan es no tiene ningún 100% de acierto. Está en un Bison Club en esa especie de show. La Cristian Díaz jugando con Jukic Mate. Claro partido. Javi Llorente, el que acaba de conseguir la máxima ventaja más 6. Excelente, otro de Cristian Díaz. Tido. Un 15 para conclusión del tercero cuarto. Capelán sigue a sangría. Yep. Y ataque, Devin Wright. Muy incómoda para anotar, recibe el tapón. Una nota de primera, sí, o fue de segunda. Acumuladas en este último cuarto. O con Shunto de San. No se decide para la tripla de primera estancia. Sí, va a tener segunda. Cristian dentro. Muchos problemas para Manu Ferreiro. No bloqueo. Se ha conseguido tras rebote ofensivo. Producción máxima de Tomás Fernández. Anotó además. 2 puntos, se tiro libre. Llevaba 2, ahora el punto número 4. Ahí perdió la oportunidad de colocar a su equipo en nada más que 2 puntos. Guerra, espectacular, ¿no? Canario. Segundo Fran Guerra. Ahí con Kane, buscando acción individual, o reverso. Anota Fris. No un contra un con Guerra. Ahí está Derce, buscado pase para exterior. Dendemans ahí. Dimitri Flis, canasta de Mitrovic. No se llama pique de perder. Dimitri Flis, que de nuevo con balón. Por dar ya la oportunidad de sumarse. Con un ataque un tanto deslavazado, pero. Capelán con Flis. Gastando tiempo de posesión. Anóticamente inexistente. Bueno, pues va a rematar con esa última acción. Con ese lanzamiento de tiros libres anotados por Bauzá. O partido 8 de diferencia. Avenida Salamanca, o equipo más potente de la competición española. Despedímonos lembrando, marcador final. Ahí lo ven. Marín Peixe Galego, 7-8. Ourense, Galicia.